Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mis primeros food draft de FIFA 20. Pues sí, no he tocado prácticamente el juego. Me he abierto unos sobres, pero no he tocado nada más porque he estado 3 días malo, super chango. Así que nada, chicos, hoy vamos a hacer un par de food drafts, a ver qué tal están los food drafts en FIFA 20, que aún no los he probado, no he visto nada. Y bueno, quiero que veáis esta camiseta impresionante, chicos, es espectacular. La del Crystal Palace. Y me he hecho un pack de camisetas de la Juve. ¿Qué flipáis? Bueno, tenemos esta, la primera, la de portero. Espectacular el diseño, me flipa. Y ahora viene lo gordo, chicos. ¡Atención! La del aniversario, la del centenario de la Juve. Impresionante esta rosita, además con esto transpirable, me flipa. El cuello, bueno, las camisetas con cuello no me gustan ninguna, pero bueno, esta no hay otra solución y tenía que ser con cuello. Y tenemos otra por acá, madre mía, chicos, que el escudo lo lleva acá. Aquí llevaba lo de Italia, o sea, aquí llevaba el escudo de Italia, pero impresionante, chicos. Así que sin más, vamos a hacer esos food drafts y a ver qué tal se da. Vamos. Antes de continuar con el vídeo, chicos, os quería recordar que tenéis OneFootball en la descripción totalmente gratis, la podéis descargar y estaréis al día de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. A mí es la aplicación que más me flipa y, bueno, porque es que te enteras de todo y de todo. Es que increíble. Y luego vídeos, es que maravilloso. Tenemos por aquí el de Ter Stegen parando el penalti. Es que es increíble esta aplicación, chicos, ya sabéis, en la descripción la tenéis, descargarla gratuitamente. Y nada, mira, el Volta, Volta y Access y el FIFA y todo en la descripción. Bueno, chicos, pues ya estamos. Vaya transición, Carpa, te la sacaste, como podéis ver, no he hecho nada. No he tocado aún nada de nada. Y nada, vamos a participar. Vamos allá. Formaciones. Uf, qué complicaciones, chico. Voy a coger esta. Vamos a buscar ahí tronchos. Este año mola porque no hay que cambiar de posición. ¡Ojo, Messi! Sí, sí, que sí, que no me expliques el tutorial. He estado cocha, pero vamos a coger a Lionel Messi. Ahora, como podéis ver, está allí en aquel lado. Aquí tapo FIFA 20 y ya está. O sea, tampoco Foot 20 pone de debajo mío. Así que tampoco... No hay que cambiar, chicos. El Chucky. El Chucky Lozano no da compe, pero oye, es lo que hay. Uf, Luis Suárez. O Griezmann. Griezmann, que tiene más ritmo, chicos. Vale, ahora hacemos así. Vale, 22, ¿de qué me da? Perfecto. Venga, va. Extremo izquierdo. Pues aquí el que más media tiene, Mané. Aunque tiene un IF, ¿eh? Podríamos esperar a que nos saliera el IF, pero no. Cogemos a este. Ojo, de la Premier. Felipe Anderson. Que nos da compe ahí, perfecto, maravilloso. Vamos a por los MCs. Pues ya estaría, ¿no? Pirlo, Pirlo. Maravilloso, espléndido. Aquí pues Antonio Kroos. No es el que... pero por ritmo, ¿sabes? Porque 57. Vamos a coger a De Jong. Lo siento, chicos. Podría ir a por media, pero aquí tengo que ir un poquito de química. Luis Hernández. Bueno, no está mal. Este chico antes era de plata, ¿no? Si no me equivoco, era de plata. Pues Van Dijk, porque Godín este año, esas alegrías que nos daba para completar un food draft. Pero bueno, da compe con De Jong. Bien, bien, Pumus, lo has hecho decentemente. Aquí podríamos coger a Koulibaly. No, Varane, sí. Porque luego nos daría ahí este con él. Sí, vamos a coger a Varane o Laporte. Vamos a coger a Laporte. Tiene más media. Nos da compe con los dos. Así que está bien. Portero o Black. Bueno, va. Vamos a coger a Armani. Vale. Telles, Nacho Monreal. Alex Telles por media. Los demás no nos valen. Así que Alex Telles por media. Vale. Necesitamos un central. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 Carlas!
Ay, 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 Carlas. Bueno, no nos valías, ahora sí. 91-88, chicos. Tremendo food draft que nos estamos haciendo. Ojo. Talisca, ¿vale? Vale, vale, vale. Ojo, ojo, oh. Mira, Canté lo puedo poner por el lado. Mira, hacemos así. Voy a probar suerte, ¿eh? Así baja, pero así. Ah, sube 6, no vale. De momento lo dejamos así. Pensaba que me iba a valer, pero no. La cassette, Neymar. Creo que Neymar también nos vale ahí arriba. Así que vamos a coger a Neymar, oye. Ahí está, nos da más valoración que Mané. Ojo. Gerard Moreno nos viene perfecto. Sí, 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 sí. Yo creo que tendría que dar el 100. ¡Oh, 96 de química! Carencias de momento. Ahí está. Sané, Legua Sané. Vale, 4 de química necesitamos. Ojo, Marcelo. Fernandinho. Uf, Hazard, tío. Vamos a coger a Hazard. Menos 3. No, tío, no. 88 de valoración. Muy buen food draft. Oh, Badeli. Sí, no nos vale ninguno, así que cogemos a Badeli. Ok. Venga, va Visca. Visca al Barça. Vale, por Irving Lozano. 89 de valoración, chicos. Podemos sacar un 189. Y tenemos el plata como máximo. Chevalier. Chevalier, porque me mola. Vamos a coger el entrenador y puede ser un 189 si nos sale Liga Santander. Casi, ¿no? Casi. Venga, hasta luego. 96, 96, 96, 97, ojo, ¿eh? Está en la Liga Francesa. 96. Madre mía, Barro Diene. Barro Diene nos da 89 de valoración, 97 de química, chicos. Impresionante. Seguro que se puede hacer algo. Vamos a ver si se puede mejorar esto. Vale, chicos, tenemos esta opción que es 98. Pero aquí nos subiría, ¿no? La valoración 89-98. Pero tenemos una opción que nos da el 100 de química. Vale, y esta es la otra opción que nos da el 100 de química porque metemos a este man. Y Luis Hernández, claro, es que debajo salen los nombres. Vale, 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 vale. Ahora entiendo todo. Esta es la opción de 100, 188. No está nada mal, pero yo creo que deberíamos de ir a buscar un 189. Vamos a hacer otro. Bueno, chicos, pues ya estamos en el siguiente. Y voy a coger la 4-3-3 ofensiva. Me parece una formación maravillosa, espléndida. Con estos capitanes tan maravillosos. Ahí está Cristiano Ronaldo. Perfecto, perfecto. Messi y Cristiano ya en los dos food drafts. Vamos al extremo derecho, tenemos a Messi, Messi y Cristiano in a same food draft. Este año se hace raro ver que Messi tenga más valoración que Cristiano, pero bueno, oye, es lo que hay. Y tenemos al tercer mejor de el juego. O sea, de jugadores de oro, claro. Obviamente los iconos, pues tal. Bueno, va, vamos a darle. Tenemos Piemonte Calcio. Piemonte Calcio ahí, Strongling. Además, luego nos puede servir con Messi. Claro, Héctor Herrera no nos da Strong. ¿Qué dirá? Sí que nos da Strong. Y si hacemos así, incluso sube. Bueno, no está mal. Aquí un... este, el alemán del... Oh, bueno, mira. Antonio Kroos. Antonio Kroos. Vamos a coger a Kroos. Nos la jugamos, chicos. Y ya está, es lo que hay aquí. Pues bueno, un lateral derecho, Zanetti. Sergi Roberto. Yo creo que es la mejor opción. Vamos a ver. Ojo, 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 Zanetti. Zanetti, que tenías que haber salido por el otro lado, pero bueno. Esto lo ponemos así, ¿vale? Bueno, nos viene bien, ¿eh? Porque nos da ahí un Strolling con Dybalita. A ver, centrales. Pues aquí tenemos a este man, claro. Vamos a coger a Varane. No hay otra opción mejor. Bueno, Jiménez, pero es que Varane con 83 de ritmo. Me estás contando, loco. Venga aquí, Bonucci, Chiellini. Ahí estamos, ahí estamos. Podemos coger a un Titi. Podemos coger a un Titi que nos da 93 de química. Sí, vamos a coger a un Titi. Además, si juego, pues juego con un Titi.
Vale, si los cambio no pasa nada. Y vamos a por el portero. Que nos sale a Senjo. Y nos da el 100 de 189, chicos. ¡189! Bueno, vamos allá. Marca André Ter Stegen, claro que sí. Lo ponemos aquí, ahí está. Perfecto, maravilloso. Marcelito, Piqué. Claro, Piqué. Piqué, claro, 88 es el que más media tiene. Lo podemos meter, lo podemos cambiar, perfecto. Piqué, lo ponemos aquí, ya está, maravilloso. Aquí da perfect link. Bueno, por si acaso. Bien, 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 un buen food draft. Tagliafico, Monreal, Otamendi. Vamos a coger a Tagliafico. Básicamente porque es el que más media tiene. Es un if. Es muy bonita la carta de if. Aquí tenemos a Canales. Que Canales, pues ahí no nos daría más. Así que vamos a coger a Gerard Moreno. Que es otro if. Ahí está. Y si lo sacas del banquillo, pues lo pones de delantero. Que es su posición guay. Y ya estaría. Vale, aquí Oscar o Campo. Vamos a coger a Campo. Vale, 188, chicos, hemos bajado. Yo quiero el 189. 86, Coutinho, vacío. La cassette. A ver. 187, chicos, problemas. Ahí está el platita. Vamos a coger el peor. Este, Bogusky. Es el peor plata que puede haber en el juego. No. Vale, aquí Wambi o Bambisaka, como dicen en la tele. Pero vamos a coger a Melendo. No Melendi, Melendo. Ahí está, maravilloso. Ay, a ver. Por favor, algo troncho. Aguar, que lo que. Por Melendi. 188, chicos. 188. Aquí nos puede dar el 189, dos tronchos, por favor. No, tío, tan Angeliño. Pero bueno, Angeliño. Y el último. 83. Uf, aquí. Joder, Paco Alcácer, 83. Qué duro. Vamos a coger a Pepe. Y Pepe por Aguar. No sube. Y nos quedamos a esto del 189. Seguro, ¿eh? Segurísimo, chicos. Porque si metemos este men acá. Es que, claro, este baja. Baja bastante. Pero bueno, tenemos un food draft con Messi, Neymar y Cristiano. Con 100 de química. Espectacular. Vamos a poner ese entrenador. Ahora sí que sale Liga Santander. Claro, ahora que ya tienes toda la química, te sale, ¿no? Es que sale tan pequeño. Sí, claro. Un poco más. Y me los pone todos. Este nada. Bueno, vamos a coger a Garitano. Así es, Garitano. Este es el food draft troncho, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis a fuego. Nos vemos en la próxima, chavales. Lying face to face the day, lost in your place. When I put your head, nothing all but air. You pick me up, spin me around your kitchen bed.